Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Dino Crisis. Continuamos con el capítulo 4, donde lo dejamos en el episodio anterior, capítulo 3, que fue una vez más en las oficinas de dirección. Este lugar vamos a recordarlo bastante, porque joder, los tres capítulos los hemos empezado y los hemos terminado en el mismo lugar. Bueno, para empezar, esta puerta, como veis, se puede abrir, ¿vale? Con la tarjeta que teníamos en el inventario, chicos, ¿vale? Ya sabéis que nos quedamos un poco atrapados porque no sabemos cómo recoger las huellas del científico, que es lo último que tuvimos que hacer. Pero esta puerta, como veis, contiene varias cosas. Entre ellas, pues, una cosa muy clave, que es esto, ¿vale? El recoge huellas. Para, como ya es de saber, como su nombre dice, pues coger esas huellas, ¿vale? Pero digamos que esto tiene dos cosillas. Es decir, ¿esto qué es? A ver, un disco. Disco code, vale. Tenemos dos opciones para coger huellas, porque podemos... A ver, ¿esto qué es? Clavija, vale. Vamos a... Ya que estamos, esta caja es la primera que encontramos, ¿verdad? La amarilla. Sí. Una solo gasta, perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Una caja de suministros varios. Munición y medicinas, perfecto. Vale, pues vamos a coger algo de munición. Y no sé si coger este hemostático, porque no tenemos ninguno. Ah, sí, tenemos uno, vale. A ver. Vale, bueno, vamos a dejarlo así. No sé si lo comenté, pero estas cajas son, digamos, accesibles desde otras, ¿vale? Es decir, todo lo que... Es como el típico baúl, ¿vale? Las series de Resident Evil. Es decir, todos los baúles pues se conectan entre ellos. Para, bueno, pues todo lo que dejemos en un mismo baúl pues se puede coger en otro, ¿vale? Sin volver al baúl donde necesitemos pues coger lo que haya, ¿vale? Con lo cual es un punto bastante a favor si no queremos dar toda la vuelta. Y más contando aún si no encontramos pues el baúl donde supuestamente hemos dejado las cosas, ¿no? Que esto es típico, bastante típico, de olvidarse de los baúles o las cajas en este caso. Pero en fin, gracias a esto, pues, se puede, digamos, conectar una caja con otra para ir cogiendo, pues, todo lo que hemos dejado en varias cajas, ¿vale? Con lo cual, como os iba diciendo, que al final me lío, hay dos opciones para coger huellas. Porque podemos coger las huellas que están en este cadáver de aquí, a las afueras del patio, que ya lo vimos anteriormente. Pero esto conlleva, pues, una pequeña contra, ¿vale? Y es que la clave que metemos en el ordenador anterior, ¿os acordáis? Cambia, ¿vale? Con lo cual, vamos ahora a intentar, bueno, sí, coger estas huellas, ¿no? Ya que estamos aquí, en lugar de coger las huellas del científico que estaba en el vestíbulo del ascensor, pues las cogemos este y ya está, que a fin de cuentas los dos son científicos, pero... Lo que varía, pues, es la clave para introducir en el ordenador, ¿vale? Pero no os preocupéis que la clave ahora, pues, nos la dan... Nos la ofrece, mejor dicho, en un documento. Vale, así que vamos a ver. Lo primero hay que liberar un poco de espacio. Que si no, esta mierda no coge el sedante, vamos a ver. Vale. A ver. Si no quiero el sedante, tío, quiero... Interrogar a este pobre hombre. Que me dé sus huellas. Vamos a ver. Vale, resurrección, otra más. Bueno, ahora sí. Ahora sí, vente para acá. Sedante, ay madre mía, por un puto sedante, tío. Bueno. A ver, usamos esto. Recogidos datos de huella dactilar, perfecto, vale. Ahora ojo a este documento que ya lo leímos antes, pero nos ofrece, como veis, el código que precisamente metimos en el episodio anterior, en el ordenador, ¿no? Que era 57, como veis, 036, pero este no es el código que hay que meter. Mucho ojo porque esto es un poco lioso, ¿vale? ¿Esto qué es? Balas. Esto sí me interesa cogerlo, a ver. Ahí está, vale. Bueno, pues ahora sí, vamos a intentar ir al ordenador. ¿Dónde cojones estaba? Creo que estaba por la puerta que estaba debajo del vestíbulo este.
Ahí es donde supuestamente también estaba el ascensor que nos permitía bajar, pero hasta que no tengamos la tarjeta correctamente con los datos, pues no se puede usar. Sí, por aquí es. Vale, aquí está el otro científico, como veis, que este es el que ya metimos. Bueno, intentamos, mejor dicho, sacar las huellas, pero como no tenemos el recoge huellas, pues no se puede hacer nada. Por aquí. Vale. Ojeamos este documento. Y vemos que nos dice un nombre. Paul Baker. Número de busca 1123. No sé si este documento, por cierto, le llegamos a leer, ¿verdad? Pero me parece que no. Pero bueno. A ver, nos habla de la sala de pruebas de aeronave especial. Vale, fijaros que nos da otro nombre. Ahora. Otro código, perdón. 580. 581014. No, a ver, 58104. Perdón, que me lío, no sé ni contar, coño. Bueno. A ver, pues ese código es el que hay que meter ahora, chicos, aquí. 58104. Con la tarjeta de esta ID. Vamos a ver. Ahí está. El número de registro ha sido verificado. Por favor, introduzca los datos de huella dactilar. ¿Vas a introducirlos? Sí. Vale. A ver. Vamos a ver. Es que creo que esto está mal porque es que es un lío, ¿ves? Como os he dicho antes, es un lío. Tenemos que. A ver, número de registro 58104. Vale, ese código funciona perfectamente, pero a la hora de dar las huellas, falla. Con lo cual, vamos a intentar meter el otro código. Vamos a ver. Al que metimos en el episodio anterior, 57036, si no me equivoco. Vamos a ver. A ver, sí, este es también. Hay dos códigos, como veis. Y este sí es, perfecto. ¿Veis? Entonces, un resumen, este código sería para meter las huellas del que hemos cogido antes, del tipo que hemos cogido antes, ¿vale? Por otra parte, si metemos las huellas del tipo que estaba en el vestíbulo, al lado del ascensor, pues había que meter el otro código que hemos metido antes, ¿vale? El que estaba ahí escrito. Vale. El que está aquí puesto, chicos. ¿Vale? Si cogéis esas huellas, pues tenéis que meter este código. 58104. Si cogéis las que hemos cogido ahora, al principio del capítulo, pues tenéis que meter el que metimos en el episodio anterior. Es un lío, como veis, es que es un lío. Hay dos opciones, pero en fin, escojáis las que escojáis, pues tendréis sí o sí la tarjeta ID, pues que correctamente para usar, ¿vale? En el ascensor, con lo cual, pues vamos a ello. A ver, tanto científico, tanta mierda. Para una puta tarjeta que solo abre una reja del ascensor. Bueno, ahora sí. Pues venga, a ver. ¿Qué susto nos espera? Vamos a ver. ¿Qué sustico nos espera? ¡Oh! ¡Un dino! Mierda, a pulsar botones. Vamos ahí. Ven aquí. Venga, rellena, más rápido, hombre. Más rápido. Hay que ser más rápido. Estás a punto de morir y tú estás ahí disparando. Muy lenta, tío. Será puta. En fin, documento, manual de seguridad, volumen 1. A ver, nos habla de. Vale, sobre cómo descifrar la clave que hay que meter en en esta puerta que veis atrás.
Pero esta puerta ahora no se puede abrir porque hace falta coger dos discos. Disco code L, si no me equivoco, y disco DDK L. Con lo cual esto vamos a dejarlo porque como ahora no vamos a abrirla. A ver, ¿cuál nos pide? Una L, sí, perfecto, como veis, no se puede hacer nada porque hacen falta los dos discos. Disco code. A ver. Sí, nada, no tenemos ninguno, creo. No. Hace falta cogerlos. Tenemos el disco de código E. Nada, ese no hace falta utilizarlo aquí. Con lo cual ahora pues vamos a buscar esto, chicos. Vale. Podemos, sinceramente, podemos haber dejado esto de las huellas pues para otro momento, porque realmente, como veis, tampoco se puede hacer mucho. Simplemente abrir esta puerta y ya está. Matar al dinosaurio este pequeñín que hemos matado, pero un poco más, ¿no? Ahora hay que dar un par de vueltas hacia atrás para coger más cosas. Como ya sabéis, por cierto, escogimos la opción de ayudar a Gale. Nos dieron la opción, como ya sabéis, de ayudar a Rick para rescatar al compañero Tom, si no me equivoco, o bien ayudar a Gale. Con lo cual, nosotros escogimos la opción de ayudar a Gale. Vale, con lo cual ahora pues tenemos que ir hacia atrás, a las afueras de este recinto. Mierda, me comí la reja, joder. Pulsa ahí, vale. A ver, por aquí. Vale, ahora nos sonará el busca, el walkie talkie. Vaya, ha muerto. Vale, una puerta. Una verja, pues venga, a abrirla. Se supone que ahora, bueno, vosotros, si habéis cogido la otra opción de ayudar a Rick, pues es el momento de rescatarlo, ¿vale? Rick no muere, perdón, Tom no muere hasta que no avancemos un poco más. Pero ahora en este caso, pues, está muerto, ¿vale? Hostias, pues vamos a correr que si no vamos detrás de Tom con estos cabrones. Muy bien, ahí se quedan. Tampoco voy a matarlos porque no me interesa. Con lo cual, zona nueva. Esto parece un helipuerto, ¿no? Con un bicho volador. ¡Hostias! ¡Oy! Esto tiene mala pinta. ¡Oy! Vaya recibimiento me das, tío. ¡Mi arma! ¡Oy! ¡Joder! Capullo. A ver. No quiero que me hinquéis vuestro pico, cabrones. Venga, a ver. Creo que si les disparamos les podemos matar, pero tampoco merece la pena porque no conseguimos nada, ¿vale? Además, si lo matamos, creo que luego al intentar salir, pues otra vez están ahí dando vueltas, revoloteando un poco por encima nuestro, así que nada. ¿Esto qué es? Intensificador. Nada, ahí se va a quedar por ahora. Vamos corriendo que no me fío. Por aquí. No responde. A ver. Mierda. ¿Por qué no responde, tío? ¿Por qué no responde esto? Ah, es por aquí, por esta puerta. Vale, vale. Bueno. Sala de control de ascensor grande. Muy bien. Por aquí es. Vale, aquí está ahora, fijaros, la mancha de sangre. Aquí está nuestro amigo Tom, que está muerto. Nos deja algo. Justo el disco que necesitamos, mira. Para abrir la puerta de antes. Disco code L, perfecto. Y atrás está el otro, que es este. Sí, disco DDK L. Muy bien, ya tenemos la forma de abrir esa puerta, chicos. Pero antes de ir corriendo hacia allá como locos, como putos locos, vamos a seguir, ¿no? Por aquí, que hay más cosas. A ver. Como ya digo antes, pues los que hayáis ayudado a Rick, pues Tom no estará aquí, ¿vale? Estará en otro lugar. No estará muerto todavía, pero en fin,
escojáis la opción que escojáis, pues no os preocupéis que el tipo este muere igual, ¿vale? Solo que muere de una forma diferente y en otro lugar diferente. Pero bueno, eso no cambia mucho. Mapa, mapita, vale. A ver. Vale, hemostático más más. ¿Esto qué es? Previene la pérdida de energía por hemorragia. Vale. Bueno, pues sigamos, por aquí. A ver, aquí no sé si habrá algo. Efectos personales de los empleados, nada útil. Nada útil, pues nada, habrá que fiarse. Por aquí. Vale, a ver, tenemos más tipos voladores de estos. Qué pesados, tío. Sí, no me comáis, por Dios, no soy volador como vosotros, no quiero que me comáis el culo. Joder. A ver, hemos cogido otro sedante más. Lo mezclamos con esto, venga, ¿qué sale? Vaya, pero esta mezcla es inferior, ¿qué cojones? Es inferior, tío. Maletín pequeño. Bueno, eso de M no sé lo que es. Pero bueno, no tiene pinta de que sea mejor de lo que hemos mezclado. Joder, bueno. A ver, pues... Qué silencio hay por aquí, ¿no? Hay mucho silencio para empezar. Uy, uy, esto huele mal. Esto huele muy mal. A ver, para empezar, vamos a mover esto. Que por aquí seguro que hay algo. Hay algo. Vamos a ver qué hay. Sí. Hemostático. Vale. Aquí tenemos algo más. ¿Qué es esto? Un sobre. ¿Esto qué es? Vale. Tarjeta grúa B1. Perfecto. Vale. Ahora queda aquí hacer un acertijo bastante sencillo. Que a ver si me acuerdo de cómo era. Tenemos que, bueno, hacer que los conductos de ventilación pues se queden completamente alineados, ¿vale? Para que, bueno, pues funcione esto. Con lo cual, ¿cómo es? Como veis, tenemos aquí tres paneles. Bueno, seis, tres a cada lado. Con los colores azul, rojo y verde. Pues tenemos que pulsarlos en un orden para que esto, pues, se pueda solucionar, ¿vale? Vamos a intentar pulsar en este panel que hemos tocado el rojo. Aparecen tuberías, como veis. Y ahora pulsamos aquí en este otro panel el rojo también. Y ahí se juntan los dos tubos, perfecto. Ahora vamos a pulsar el verde en este. Son tubos rectos, perfecto, con lo cual este con este saldría, como veis, también la combinación perfecta, el tubo recto. Y ahora nos queda el azul. El azul es este. Con el que nos queda por pulsar, que es este. No, verde no. A ver. Azul. ¿Cómo coño vas a pulsar el verde, Regina? ¿Estás tonta? Este, ahí está. Perfecto. Completo. Ventilación completada. Vale. Bien, ya podemos salir. Nada complicado, ¿verdad? No hay mucho que explicar. Bueno, subamos. Ahora es cuando llega el susto, ¿no? Porque salir de aquí no va a ser tan fácil. Si no pulsamos aquí los botones, de hecho podemos morir todas las veces hasta que no solucionemos esta mierda. Vamos a ver. Ahora un pájaro nos intenta coger y nos intenta meter en el... en el ventilador que está al lado. Si no pulsamos botones, como locos. Vamos, 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 vamos. Vamos ahí, vamos ahí. Ahí está. ¡Ah! Fijaros, acabamos como este. Acabamos como un puto colador, tío.
Imaginaos qué muerte tan, tan chupi, ¿no? Tan, tan divertida. Un ventilador. Está controlado desde la sala de máquinas. Hala, pues ahí se queda un dinosaurio volador. Ahí medio. Ahí triturado. Muy bien. A mí hay que fijaros, me mataron un par de veces. La primera vez que intenté hacer esto porque no sabía cómo, cómo seguir. Es que directamente no pulsaba ni ningún botón. Así pasó, que vamos. Me quedé loco, tío. Vale. Siguiente paso. Hemos activado esto. Esta plataforma. Sí, pues venga, hacia abajo. O hacia arriba. Bueno, hacia arriba lo dudo, ¿no? Hacia abajo, vale. Aquí también se supone que si ayudamos a Rick, pues sale Tom con Rick, evidentemente, bajando por aquí, pero como no es el caso de nosotros, pues estamos solos. A ver. Vale, sala de pruebas. Sala de pruebas. Un gancho. Vale. A ver. Ahora tenemos que buscar la forma de intentarlo. Primero subir. Esta rendija no se puede hacer nada con ella. Una escotilla de emergencia, nada. Bueno, pues arriba, venga. Ahora tenemos que resolver otro puzzle, chicos. Otro acertijo. Esa es facilito. Simplemente es mover las cajas para, bueno, abrir camino, ¿vale? Esta estancia ya la visitamos antes. No sé si os acordáis, que tampoco había salida, porque las cajas lo impedían. Pero ahora esas cajas se pueden mover desde aquí, ¿vale? ¿Esto qué es? Hemostático. Otro más para la colección, perfecto. ¿Esto qué es? Más cosas. Otro hemostático, venga ya, tío. Vale. A ver. ¿Qué tenemos? Se necesita una tarjeta de control para que funcione la grúa. Vale, casualmente la tenemos. Esta es. Venga, a ver. Tenemos aquí varias cosas, varias opciones. Como veis, tenemos aquí números con simbolitos. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Esto es para, digamos, soltar las cajas. Y esto para subirlas, ¿vale? O al revés, esto creo que es para subirlas y esto es para bajarlas. Pero bueno, esto hay que hacerlo en un orden, ¿vale? Vamos a pulsar primero el 2 hacia arriba, que es este, con la flecha arriba. Y soltamos. Lo cogemos. Sí, escoger, vale, esa opción es coger. Y la otra es soltar, vale. Vale. De acuerdo. Bien, siguiente paso. Ahora pulsamos el 2 que marque la flecha a la derecha. El 1 a la izquierda. Y ahora sí, soltar. Start, venga. Bonita cámara, joder. Vale, a ver, lo último que hay que hacer es pulsar esta vez el 1 con la flecha a la izquierda, el 2. No sé si es a la derecha o hacia arriba. Creo que es hacia arriba. El 1 hacia abajo y coger. Sí. Vamos a ver. Sí, así es, perfecto. Estaban dudas, si era así o no, pero sí, ahora, como veis, tenemos camino libre para volver a cruzar todo esto. Perfecto, pues venga, salimos. Bajamos y a ver qué pasa. Vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Realmente es sencillo, ¿no? Como ya veis, tampoco hay que matarse mucho a resolver por ahora estos puzzles. Luego ya
Hay otros que sí eran jodidos, realmente difíciles de completar, su puta madre, pero por ahora la cosa está yendo muy bien. Son cosas facilitas de esperar. Vale, perfecto, como veis, estamos aquí. Muy bien. A ver, sedante medio. Esto sí me interesa llevarlo, vamos a ver. Vale. Ahora salimos. Por aquí. Puerta abierta. Vale. Esto ya os suena, ¿no? De algo, ¿no? Aquí ya hemos estado antes. Quitamos esto lo primero. Y ahora sí, pues... A ver, otra vez... No me jodas que otra vez sale el dinosaurio a este tío. ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Suelta! ¡Tío! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Toma! ¡Hala! Una sesión de descargas para ti, para tu cuerpo, para tu culo. Que te jodan. Muy bien. No sé si nos ha dejado tocados, vamos a ver, no sé si estamos sangrando. ¿Qué? Parece que no. No, no, vale, vale, muy bien. Bueno, a ver, pues... Misión cumplida, ya tenemos los dos discos, chicos. Y tenemos uno más, que es este, pero... Nada, vamos a utilizar estos dos. De, la marca L. O el código de L. Con lo cual, ahora sí, podemos bajar otra vez al ascensor. ¡Oh, qué dinos más bonitos, tío! Se están comiendo al grande, joder. ¡Eh, eh! Tranquilos, 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 venga. Tranquilos, bichitos. Si corro más que vosotros, coño. Nada más, estoy pisotón, os parto la cabeza. Cabrones. A ver. Aquí no hay nada, joder, nos han dejado aquí esto vacío, tío. A ver, vamos a entrar aquí por si acaso. Nos dicen algo. Nos saltan más opciones. Vamos a ver. No. Ah, sí, está aquí, a ver, está aquí nuestro compañero Rick. A ver. ¿Qué me cuentas, tío? ¿Cómo va? ¿Qué? Oh, I don't see any signs of Doc here. Lógico, porque aquí no está. Finutrio. Pagafantas, ¿quieres un pagafantas? Bueno. A ver, pues eso es cosa nuestra, eso es tarea nuestra, ¿no? Buscar al doctor, como siempre. Bueno, pues nada, vamos a intentar ahora sí abrir la puerta de antes. Por ahora nos olvidamos un poco de esto, de este recinto, porque vamos a bajar a la parte más profunda del de todo esto, ¿no? No sé si luego aquí sube otra vez, pero por ahora, pues, nos olvidamos. Venga. A ver, con la tarjeta que tienes ahora puedes bajar al piso B1, sí. Arriba no me voy a quedar. Vale. Ahora sí, momento idóneo, momento perfecto para leer este documento que... ¡Hostias! Anda, hay un dino ahí echándose la siesta, tío. ¿Qué has comido, tío? Está ahí echando un sueñecito, pues ahí se va a quedar. Tampoco vamos a molestarle mucho al pobre hombre. Venga, vamos a leer esto despacio. A ver, DDK, el sistema de cerraduras electrónicas de estas instalaciones ha sido actualizado para aumentar el nivel de seguridad. Se ha introducido un nuevo sistema más complejo. Vale. Habrá que tener en cuenta la siguiente información a la hora de introducir la contraseña. Decodificación de key. Numérico parte 1. En el caso de aparecer números en medio de letras, en el campo key, los números pueden representar los códigos de las letras correspondientes. Este es un ejemplo claro de la correspondencia entre las letras y el código numérico. Vale. Vamos a un ejemplo. A es igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3. Con lo cual, el diccionario, pues ahora vamos a darle una patada y vamos a
a tratar de, pues, ver cómo sería en números, ¿vale? En lugar de letras. A ver, espero que no se levante este capullo. A ver. Vale. Bien, tenemos el código arriba y abajo tenemos key. Esos números. Vale, esos números hay que convertirlos en letras y esas letras hay que eliminarlas en, bueno, en los códigos que aparecen arriba, ¿vale? Con lo cual, la contraseña, si queréis saber cuál es y no queréis estar aquí comiéndonos un poco la cabeza, pues es laboratory. Laboratory. Vale. Bueno, si queréis saber cómo se saca, pues es así, ¿vale? El número 3, por ejemplo, sería la C en el abecedario. Con lo cual, pues eliminamos todas las T's que salen ahí. Que son 3, si no me equivoco. Hay una arriba y otra abajo. Vale, pues luego pasaremos al 4. Que el 4 sería la letra D. Pues igual, eliminamos todas las letras D que salgan arriba. Y así hasta, bueno, hasta que lleguéis al 8. Y ya podáis descifrar la clave correcta, que es esta. Laboratory, chicos. ¿Dónde coño está la R? Aquí. A ver, esto será más fácil con táctil, ¿no? Joder. Tocamos la pantalla y ya lo escribimos más rápido. Ahí. Ahí está. Perfecto. Puerta abierta. Muy bien. Pues venga, zona nueva. Sustos nuevos, supongo. Vamos a ver. Mira, para empezar un dino. No está la bienvenida. Ah, ni bienvenida ni hostias. Toma, la bienvenida es mía para ti. Venga, intenta comerme, a ver si puedes. Intenta comerme. Hay dos. Os vais a pelear conmigo, pero... Mira, mira, cómo disfruta Regina ahí viéndolos ahí. Vale, Regina. Qué puta crack eres. Ole ahí, venga ahí. Qué puta. Cuidado. No seas tonta, anda. Venga, se acabó. A por ellos. ¿Esto con qué está cargado? Balas SG, vale. Creo que sería más aconsejable para este tipo de situación, donde no hay peligro alguno, pues utilizar esto, la pistola, ¿vale? Es más lenta, pero... En fin, para no gastar tampoco munición de escopeta, usamos esto y ya está. Venga, fuera. Vamos ahí, venga. Venga, no respiréis, venga, sí. No es tan difícil, dejad de respirar, coño. A ver. Cipote, ¿cuánta vida tenéis? Vale, queda uno, me parece. Vamos, coño, morder el polvo ya, hostia. Vale, sin munición, joder. ¿Será posible? La mierda de los dinosaurios, de los cojones. El puñetas, hombre, vale. Bueno. Muertos los dos. ¡Hala! Muy bien. A ver, una puerta tenemos aquí. Vamos a dejarla de lado. Vamos a ir hasta el final del pasillo. A ver. Más rejas, las quitamos. Esta trampa es cojonuda, ¿eh? Para los dinosaurios, tío. ¡Oh, una caja roja! ¡Mira! A ver, Regina, mete la mano. Dos clavijas. No hay suficientes. Mierda, tío. Maldición gitana, no hay. Joder. Pues sí, vamos a entrar por aquí, venga. Vale, hostias. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Hay aquí un dinosaurio y tiene pinta de que hay otro más. Pero no sé dónde están.
No sé dónde coño están. Me la pela. A ver, por aquí sé que había algo en estos compartimentos, pero... en esta sección no se pueden abrir, a ver. Hijos míos, mira, ahí está este. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Hora de correr. Corre. Hora de correr. Joder, más rápido, más rápido. Mira que me da por culo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No, 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 recargues. ¿Qué coño haces? Claro, tan deja y tocada. Muy normal, muy lógico. Y sigue vivo, la madre que lo parió. Hostias, espérate que esto huele muy mal. Espérate, espérate. Hostia puta, tío. Sin munición de ninguna. Cojonudo, ¿y cómo le mato yo a este ahora, tío? Ah, písale, rellena la cabeza, venga, písale ahí. Joder. ¿Esto qué es? Una mira de pistola. A ver, chico, que estoy sin munición. Espérate, hombre. Estoy sin munición, por favor. Dinosaurio, cabrón. Es que no tenemos ni un sedante siquiera. Ah, sí, sedante medio. Espera, espera. Aunque no sé si gastarlo, ¿no? Porque... ah, no, mira, tenemos aquí estas, coño, espérate. Vale, vale, calma, 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 calma. Qué pesado eres, tío, de verdad. Qué pesado eres. Te hacer puñetas, coño. Pesado. Vale. Estamos sangrando por el culo, estamos aquí... un poco mal, a ver, necesito un hemostático, tío. Bueno, esto quita hemostático, vale. Eso es como el hemostático, que diga. Y nos cura vida, bueno. Vale. A ver, ahora sí, hora de buscar con más calma todo esto. Estos compartimentos, a ver. Puto dinosaurio, tío, ¿eh? Nos ha dado por culo hasta el final. Joder, tío. A ver. Alguno se abre, digo yo. Vamos a ver. Espera, pone ahí que hay que colocar algo, a ver. Ah, un chip hay que meter. Vale, vale. Sin ese chip no se puede hacer nada. Aunque me suena a mí, ¿no? Esto me suena que se podía... se pueden abrir sin meter nada. Ni chip ni pollas. En vinagre, tío. Pero... sí, igual estoy yo confuso y sí, hay que meter ahí. Porque si lo pone claramente... hay que meter un chip ahí, pues habrá que buscarlo. Sí, además que pone que hay todos, ojo al dato que pones. Todos los almacenes están cerrados electrónicamente, sí. Vale, nada, nada, nada. Tampoco vamos aquí a matarnos buscando la forma de abrir, porque igual es que no se puede ni abrir sin ese chip. Bueno. Pues venga, ¿ahora qué? Vamos a ver. ¡Hala, ahí te quedas! ¡Cabrón, dinosaurio! A ver, un terminal... para administrar la información de los chips. Tal, tal. Ah, vale, pues este chip igual se mete aquí dentro para abrir los cajones. Bueno, a ver, no sé ni por dónde cojones hemos venido. A ver. No, 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 por aquí no hemos venido. Cojones. Hostias. Vamos a ir mejor por el otro lado. A ver. Dos dinosaurios, tío. Nos hemos vuelto locos. Nos meten ahí dos, ala. Joder. Dos seguidos, tío. Vale, por aquí. Bueno, vamos a intentar entrar en la otra... en la otra sala. A ver. Bueno. A ver. Aquí para empezar no hay música ni nada.
tampoco hay dinosaurios que se les escuchen. Perfecto. A ver, un documento. ¿Esto qué es? Manual de seguridad, volumen 2. ¿Vas a leerlo? Sí. A ver. El sistema de cerraduras electrónicas de estas instalaciones ha sido actualizado. Vale, con lo cual esto nos da otra idea para abrir, supuestamente, pues otra puerta que necesite varios códigos, como la que hemos metido antes. A ver. Vale, bueno, esto parece igual, es igual que antes, ¿no? En el caso de aparecer números en vez de letras, en el campo OK, los números pueden indicar las columnas que deben ser eliminadas. Por ejemplo, si hay un 2 en la palabra OK, se deberá eliminar todas las columnas de letras. Perdón, todas las letras de la segunda columna de code. Sí, es un poco diferente, pero la idea es exactamente igual. Eliminar números con... Bueno, al revés, eliminar letras con los números que no están. Bueno, mira, una clavija. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Esto qué es? ¿Un arma? ¿Qué es esto? Ah, no, un destornillador. Joder, parecía una pistola, tío. Hostia puta. ¿Y qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? A ver. Atención, no tocar este panel a no ser en caso fallido del sistema de cierre. Los circuitos contenidos en este panel suministran la corriente eléctrica necesaria para la apertura forzosa de la cerradura. Me suena que esto va usado aquí, pero hasta que no saltemos la alarma no se puede hacer nada. Vale. Bueno, pues nada. ¿Quieres guardar? Sí, mira, vamos a... Ya que estamos aquí, vamos a guardar. Chicos, sí, vamos a cortar, ¿no? Fin del capítulo, que está yendo ya la cosa un poco demasiado larga. El capítulo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero más que suficiente, chicos, en este capítulo. Con lo cual, en el siguiente empezaremos desde aquí, buscando, pues, más cosas, ¿vale? Así que, fin del episodio 4. Espero que os haya gustado. Próximamente el capítulo 5, chicos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos y hasta la próxima.